hacemos balance de esta 18ª Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo, y los datos son una vez más excelentes en ese sentido. El número de personas, de asistentes, de espectadores a esta 18ª edición de la feria ha sido de 35.000, una cifra superior a la que se venía registrando en años anteriores, que eran 30.000, y además también se han registrado 256 profesionales. Se han podido ver, veremos hoy sábado los 10 últimos espectáculos de la feria, 49 espectáculos representados por 40 compañías procedentes de Chile, de Italia, de Portugal y de España. Además, 15 de estas compañías provienen de Castilla y León, le damos relevancia a ese componente de nuestra comunidad autónoma, y además en esta ocasión también se ha batido un récord en el número de compañías que han solicitado su presencia para estar en Ciudad Rodrigo. Se han superado las 1.000 compañías en esas solicitudes, que han procedido además de más de 20 países. En esta edición además hemos contado con 25 estrenos, vamos a ver uno de ellos a continuación, y ello ha llevado a que haya prácticamente un 100% de ocupación en aforo en aquellos espacios cerrados, y en los espacios abiertos también ha habido un importante seguimiento, donde además se han incluido nuevos ámbitos dentro de la ciudad de Ciudad Rodrigo. Se ha alcanzado un número de 16 espacios donde se han ofrecido representaciones en esta edición de la feria. Además, la ciudad también tiene esa presencia ingente de personas que llegan desde el exterior. Se ha vuelto a producir un 100% de ocupación hotelera a lo largo de los 5 días que dura la feria, y con todo ello la feria de teatro vuelve a ser una vez más un referente en artes escénicas a nivel nacional y también a nivel internacional. Esta edición de la feria y la feria en sí forma parte de un proyecto europeo que lidera la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, el proyecto SMART, donde la feria entronca con otras ferias internacionales y permite a su vez que haya habido espectáculos experimentales desde la Feria de Oporto que hayan tenido lugar también en esta edición en Ciudad Rodrigo. Además de todo esto, una parte fundamental es esa vertiente de mercado de las artes escénicas que supone la Feria de Teatro de Castilla y León. Con todo ello, seguiremos en los próximos meses el número de contrataciones que se produzcan de espectáculos de los aquí representados, y además resaltamos también el éxito que han tenido las actividades paralelas celebradas a lo largo de la feria para profesionales del sector. Con todo ello, es fundamental también para el éxito que destacamos la implicación, por una parte, de las instituciones, que junto a la Consejería de Cultura y Turismo, que organiza, cabe mencionar al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y a la Diputación de Salamanca, la implicación de los empresarios, de las compañías, la implicación de los profesionales a los que me refería y, cómo no, la implicación del apasionado público mirobrigense, que hace que sea el alma de esta feria, en definitiva. La repercusión ha vuelto a ser alta. Hemos tenido en la página web de la Feria de Teatro más de 20.000 visitas a lo largo de los días en que se ha producido la feria, y además ha habido un incremento importante del número de seguidores en las redes sociales gracias a la retransmisión en directo de algunas de las propuestas programadas dentro de la feria. Con todo ello, insisto en las satisfactorias cifras y en el excelente resultado de este referente de las artes escénicas a nivel nacional e internacional aquí en Ciudad Rodrigo, donde por una parte se ha conjugado una apuesta muy variada por distintos tipos de artes escénicas, por otra parte se produce también esa extensión de la cultura a todos los públicos. Dentro de los 35.000 espectadores a los que hacía referencia, 5.000 espectadores en esta edición son niños y jóvenes, en esa apertura de nuevos públicos al teatro, a las artes escénicas, y por otra parte también en el ámbito más comercial se permite la salida de empresas, de compañías, de industrias culturales de Castilla y León a entornos nacionales e internacionales, con la consiguiente generación de empleo. Con todo ello, pues esta satisfacción redunda de nuevo en esa participación, en esa involucración de compañías, de profesionales y de nuevo del público de Ciudad Rodrigo. Muchas gracias.